Somos de la Escuela Secundaria Bayo Valle Grande y somos de quinto año. Y bueno, en lo personal, ¿qué es lo que leías vos, Sara, como concejal por un día? Un beneficio para la comunidad haría. Por ejemplo, no sé, tal vez calles, ¿cómo se encuentra también la situación de la escuela, el tema de la seguridad tal vez? Sería lo que abarcaría la seguridad y el centro de salud, más o menos ir por ese lado, pero hay varias ideas igual. ¿En tu caso? Y sí, también, más que nada en el barrio de nosotros, que bueno, faltan bastantes cosas, al igual que la escuela, cosas que servirían bastante, más que nada para los alumnos y la comunidad del barrio también. Y en lo personal también, si ustedes fueran tal vez concejales ya del departamento, ¿qué es lo que verían también por Rawson Yancy? Los pavimentados, hablar con la gente, también las necesidades de afuera. Escuchar a la comunidad para ver la necesidad de cada uno. El lugar, porque por ejemplo, hablando en general, sería de todo un poco, pero es depende del departamento y todo lo que quiera la gente. Bien, entonces ya, aparte, ¿ya saben cuáles van a ser los premios? ¿Qué están con expectativas de ganarse alguno de los primeros tres premios? Sí, más que nada, bueno, yo creo que el primero, que es el que más nos emociona, pero bueno, hay que... Eso es el tema de lograr esto que tenemos en proyecto, que para mí eso, lográndolo, tan solo participar, tener la experiencia, ya basta. Así que bueno, agradecidas con todo, bueno, por permitirnos hablar y todo. Así que bueno, eso. Quiero saber qué es lo que ustedes harían si ustedes fueran concejales por un día. Como que ampliaríamos mi escuela para que podamos tener educación física ahí y no irnos al camping, que es un quilombo. Victoria, ¿vos qué harías si fueras concejal por un día? No, como están haciendo ahora, de escuchar mucho más a los estudiantes y bueno, lo mismo, y darle más oportunidades de escucharlos y todo eso. ¿Cómo ha sido hoy el día? Y hoy no, no hicimos más que bailar y hacer el tren de Sol a Por. Ah, bueno, ¿y a usted le sale o no? Sí, no salió. Yo, en lo personal, yo no estoy muy ducho en eso, pero igual va, se defiende. Bueno, ¿qué harían ustedes si fueran concejales por un día? Como ya repetí en una anterior entrevista, el tema de la seguridad es algo que afecta a muchísimos argentinos y acá en San Juan se ve mucho en zonas como Rawson, Chimba, etc. Y lo que más pienso es en la seguridad, porque no solamente nos afecta a nosotros como alumnos, concurrentes de la Escuela Secundaria Antonio de la Torre, sino a muchísimas personas como trabajadores que salen ahora muy tarde, como 9, 10 de la noche, y ya no hay ni patrullaje de policía, ni mucho menos a veces las cámaras del CISEM lamentablemente no funcionan. En la calle 5 y Lemos, esa cámara muchas veces los propios ladrones las rompen para asistir y hacer robos. Por eso mejorar no solamente las cámaras, sino el patrullaje en altas horas y también en la mañana, que se está viendo bastantes robos por mi escuela. En tu caso, ¿qué harías si fueras concejal? Y aconsejaría ponerle también lo que dijo él de todos los robos que hay y todo eso. También pondría, bueno, todo lo que dijo él, que pondría los patrullajes, todo. Y también, o sea, daría que unas horas antes salgan de la escuela para que no pase este tipo de robos ni todas esas cosas así. Aparte, bueno, si ya nos ponemos un poco más locos, ¿qué ustedes harían tal vez como diputados de la provincia? Enfocar muchos recursos en el tema de la exportación de frutos de Cuyo o cosas así, porque siendo sincero, San Juan es una de las mejores provincias del país por su clima, tanto en Pedernal como en Pocito, y es un recurso que no se explota tanto, lo cual puede dar no solamente mucho bienestar económico a la provincia, sino mucha más visión en el país y mundialmente. Veo que están bastante preparados, chicos, para el proyecto. Me parece que acá podemos ver unos futuros ganadores. ¿Saben cuáles van a ser los premios? Por los que nos dijeron, el primer lugar creo que era un día completo en una cabaña, si no estoy mal. El segundo, una cena completa para mi escuela. Y en tercer lugar, ni idea, porque sinceramente pienso que mi escuela gane el primero. Me encantó, igual eso de tener convicción. Aparte veo que hablas muy bien y la verdad es que, ¿por quién dice que no en un futuro, que tal vez hay un futuro político acá? ¿Te gusta la política? Sinceramente, gracias a mi profesora me ha dado una visión distinta de cómo es la política y realmente sí me gustaría, porque puedo llegar a lograr bastantes cosas que sinceramente a mi beneficio realmente no me importa, sino a personas que trabajen, alumnos de mi escuela, no solamente de mi escuela claramente, sino de demás escuelas,
incluso las que quedan en el campo, que no tienen muchos profesores, o incluso hay profesores que quieren dar una ayuda, pero no llegan a las escuelas, por ejemplo, en la calle 14, 13, son bastante lejos.